El diagnóstico clínico era más notorio. Teníamos un país con cáncer fiscal y metástasis monetaria, financiera, cambiaria e institucional. Se está hablando mucho de la ley y se está viendo un poco la ley como en forma binaria, como que si pasa, qué bueno, si no pasa, uy, qué desastre. No, sepan que no es así. Es como dijimos siempre desde el día uno. Es muy bueno que la ley pase, muy bueno, porque es una ley para los argentinos. Es una ley que va a cambiar el país y sobre todo va a ser un acelerador, un potenciador de la recuperación de la situación económica. Pero no va a alterar el hecho de que este país se va a recuperar. Eso es lo que quiero que les quede claro. Si la ley eventualmente no pasara, este gobierno no va a cambiar el rumbo. El orden macro va a seguir y el país se va a recuperar igual. Lamentablemente va a llevar un poco más de sacrificio y tiempo, pero no va a cambiar. Ojalá haya responsabilidad por el lado del Congreso y la ley finalmente salga, porque eso va a acelerar las cosas. Pero no se equivoquen que si eso no pasara, es un tema de tiempo. Nosotros vamos a seguir haciendo las cosas que hay que hacer. El año que viene el presidente ganará no con el 40-45, va a ganar con el 60 o 70, porque todos los dedos van a quedar marcados. La gran mayoría de la gente ya entendió que no hay que volver ahí y que la salida, como siempre dijo el presidente y como siempre hemos dicho nosotros, es dura, pero es segura. Y la salida es esta. Nosotros ahora estamos en el proceso de la revaluación del fondo, que va a ser el 13, y a partir de ahí empezaremos a negociar con ellos un nuevo programa que ya se los hemos contado en su momento, porque es un programa que tenemos desde agosto del año pasado y yo personalmente se lo conté al fondo en octubre, en noviembre, o sea que no va a ser algo nuevo para ellos. Probablemente llevará un poco de tiempo, pero no lo estamos anunciando ahora porque lógicamente primero hay que acordarlo con el fondo y eventualmente tratar de que con ese nuevo programa llegue nueva plata.